Bueno, como en, al final de la, de la jornada Carmen eh, presentará el estado de la cuestión sobre la producción del tejido en la Península Ibérica y en las Islas Baleares, lo que voy a presentar aquí eh, es, una, es un estado de la cuestión sobre el proyecto PROCON en sí mismo. O sea, eh, cómo eh, estamos trabajando en España, eh, el, el, los avances que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer. Bueno, los objetivos en España no difieren mucho de los objetivos del proyecto en, en Italia o en Grecia. Es el estudio, como ha indicado ya Margarita, de la producción de tejido en el área mediterránea. Eh, lo que difiere un poco es la cronología, porque en la península ibérica y en las Islas Baleares, a diferencia de Italia y de, y de Grecia, eh, digamos que la, la especialización en el tejido eh, aparece sobre todo en el siglo V o IV, que, que ya es prácticamente mundo ibérico. Entonces, en, en, digamos que en, en esta parte del Mediterráneo es más tardía que en el resto, y por eso en vez de terminar en el, en, en el siglo VI lo hemos subido un, un poquillo, al, a, o bueno, lo hemos bajado al 400 antes de Cristo para tener un poco más de, eh, bueno, un poco más de información. Y bueno, igual que en Grecia y en Italia, lo que, lo que el proyecto eh, hace básicamente es que vamos al, a los asentamientos, eh, o normalmente a los museos o al, al, a los sitios, dependiendo del, eh, digamos, del proyecto. Eh, se recolectan todos los datos, se analizan los datos, después se interpretan y eh, eh, lo que intentamos hacer después es un estudio comparativo, eh, que eso supongo que será a finales del 2017 e inicio del 2018, y, y después la publicación. El, el contexto en el, que, en el que nos movemos, sobre todo en el Mediterráneo centro occidental, es la colonización fenicia y griega, eh, desde el siglo IX al siglo VI Cristo, que es cuando bueno, justamente caen en en las fechas que trabajamos en el proyecto. Entonces, bueno, como veis aquí, estos son eh, todos los asentamientos fenicios en el Mediterráneo. Eh, uy. Sí, los asentamientos fenicios en el Mediterráneo. Eh, la península ibérica, como bueno, ya imagino que sabéis, es eh, el lugar donde los fenicios eh, establecieron más colonias que en el, resto de, en el resto del Mediterráneo. No sé por qué no sale, pero bueno. <laughs> Ahora, vale. Bueno, y estos son los asentamientos griegos en el Mediterráneo, que como veis difieren del área de influencia fenicia. Eh, y se encuentran sobre todo para este periodo de tiempo, eh, bueno, en, el, en la zona mediterránea, en realidad, eh, quitando Ampurias, que, en, que es un poco más tardía, tampoco afectan mucho a, a, las, a la geografía que estamos trabajando en el proyecto. En cuanto al trabajo de campo que llevamos haciendo, eh, estos son los años del proyecto. Desde, el, desde el dos, empezó el 1 de abril del 2013 y terminará el 31 de marzo del 2018. Eh, como veis, Italia se ha, trabajado, se ha trabajado mucho más también porque Margarita está especializada principalmente en Italia. Eh, entonces el trabajo en Italia eh, ha llevado más tiempo en el proyecto. El, el trabajo en, en Grecia empezó un poco más tarde, eh, en 2013 y 2014, sobre todo centrado en la iconografía del vestido en Grecia y del tejido. A partir de 2015 ya trabajando también los asentamientos griegos, eh, como Corinto, eh, Atenas, etcétera, No o sé, sea, que son los, los grandes asentamientos griegos de la época. Y en el 2016 empezó a trabajarse la península ibérica, que es cuando empecé a trabajar yo en el proyecto. Y de todo, el, todo, el, todo el año pasado y todo este año eh, hemos estado eh, bueno, poniéndonos, poniéndonos en contacto con, eh, con los diferentes directores de las excavaciones y los diferentes proyectos, también con directores de museo, de departamento, para trabajar eh, eh, tanto los útiles de tejido como eh, los restos materiales de tejido. Y, y bueno, la península ibérica va un poco, todavía nos queda todo este año para recolectar más datos porque, claro, empezamos un poco más tarde. Y estos son eh, de momento los asentamientos con los que es un work in progress, como se diría en, en, en inglés. ¿no? Nos queda todavía todo este año. Y la zona de, eh, tenemos que volver todavía a la zona de Alicante. Y, y bueno, eh, son 22 asentamientos y se podrían dividir más o menos en, eh, digamos, cuatro regiones: una es la zona eh, catalana de eh, la desembocadura del Ebro. Eh, la otra sería la zona alicantina, eh, la zona extremeña con Cancho Roano, eh, La Mata, La Martela. Y bueno, eh, vamos a estudiar también en colaboración con, eh, con Sebastián Telestino eh, los tejidos del lo que van a presentar ellos eh, después esta tarde. Y luego la zona sevillana, Mesa de Setefilla, El Carambolo, eh, Cruz del Negro, que eh, bueno, para su estudio estamos colaborando con el Museo Arqueológico de Sevilla. Y bueno, como aquí indicaba, le, le, las colaboraciones principales que tenemos en este momento, de gente que todavía está trabajando en nuestros asentamientos, o sea, los, los, digamos, los, los materiales no están depositados en los museos eh, ni publicados, o sea, son, son proyectos que están en marcha. Eh, uno de ellos es, bueno, David, David García y Rubert y su equipo, que son de la Universidad de Barcelona, eh, del yacimiento San Jaume Mas de Enserá. ...que, bueno, es el yacimiento más importante de esta época... Eh, ...han encontrado más de mil pesas de telar solamente excavando la zona norte... ...y les queda por excavar la zona sur... Eh, ...David me dijo que hicieron una pequeña cata a la zona sur... ...para ver, eh, bueno, qué podrían encontrar... ...y encontraron más pesas de telar y taparon porque dijeron... ...esto no tiene, o si esto no tiene fin... ...entonces, eh, bueno, estamos trabajando con ellos... Eh, ...los otros colaboradores son Ana Navarro y Manuel Camacho... ...del Museo Arqueológico de Sevilla... ...para los que estamos trabajando con los asentamientos que indicaba antes... Y bueno, y en junio estuvimos trabajando en el Museo Arqueológico de Badajoz y justamente nos topamos con Sebastián y con Esther y nos indicaron que ellos también habían encontrado eh, restos de tejido y bueno, eh, vamos a, a estudiarlos con ellos también eh, la semana que viene. Eh, para la recolección de los, de los datos, obviamente, eh, bueno, el, el periodo que nos ocupa, que es del, de, digamos, del 1000 a.C. al 500-400 a.C., coincide con un periodo en el que la península ibérica no es muy rica en materiales de tejido. Eh, esto contrasta enormemente con el periodo ibérico, porque en el periodo ibérico hay infinidad de pesas de telar, infinidad de fusayolas que no, en, no, no aparecen, por ejemplo, entre el 1000 y el 500, que es, que es también una cuestión abierta. ¿no? Entonces, lo que hemos intentado hacer también es estudiar un poco qué es lo que había antes del 1000 antes de Cristo y qué es lo que va a haber pues, en, el siglo, eh, en el siglo V. ...para ver eh, lo que hay antes y después y ver las evoluciones de las técnicas... ...y del tejido que ha habido habiendo y eh, los restos materiales. Entonces, bueno, esta es la... en la vuestra izquierda es la túnica del orca... ...y a la derecha es la, eh, la tumba de galera, del hombre de galera. Eh, estos son eh, restos de esparto que nos permitieron analizar en la Universidad de Granada de los millares, o sea, much, muchísimo antes del periodo que estamos trabajando nosotros, pero bueno, para tener una idea de las técnicas que había. Y esto, sin embargo, es eh, una impronta de tejido que había en una cerámica en el yacimiento de San Jauma. Y bueno, lo que hicimos fue hacer una copia de la impronta para poder después pasarla al escáner eh, de barrido y ver el tipo de tejido que, que, bueno, que, que estaba eh, en, el, en esta cerámica. Y bueno, eh, como ya ha indicado Margarita, básicamente lo que en la recolección de datos lo que hacemos es tomar eh, todas las, eh, las medidas de cada uno de los utensilios que se utilizaban para hilar y para tejer. Eh, después se toman fotografías, perfil, frontal, eh, trasera. Y bueno, estos son algunos ejemplos: eh, la, la pesa de telares de San Chauma, eh, las siguientes del carambolo, eh, el, la fusayola que tenéis en el medio es también del carambolo. Eh, la aguja es de Alde Benimaquia, en Alicante, y las fusayolas eh, de abajo son de tejada la vieja y son de bronce macizo. Se pesan bastante, es de decir. Y bueno, también nos encontramos con cosas curiosas, como por ejemplo en San Jauma, esto era un, una especie de pesa de telar que no sabían muy bien cómo, cómo organizar y, y nos hizo gracia y hicimos una foto fatal revisar. No, no sabían muy bien si, qué, qué parte pertenecía a la pesa de telar, qué parte pertenecía al, al sedimento, era un poco confuso. Y bueno, una vez un profesor mío en la universidad complutense me dijo que en vez de excavar tanto los arqueólogos deberíamos ir más a los depósitos de los museos y excavar los depósitos de los museos. Bueno, pues estos son los depósitos de la Generalitat de Cataluña eh, para cuando estuvimos estudiando el Barranco de Gafols. ...y las manos creo que se quedaron peor que cuando estás excavando un yacimiento normal... ...y este es el resultado de lo que luego en realidad tenía que estudiar... ...o sea, tuve que básicamente recorrerme todas las cajas que veis ahí... ...y luego eran solamente cinco pesas de telar, no había mucho más... ...pero bueno, eh, en el, el, el avance que llevamos, los útiles de tejido prácticamente ya está todo... Eh, ...todos los datos los tenemos ya eh, recogidos pero no están analizados todavía. El área más avanzada es Extremadura, también porque empezamos en junio eh, del año pasado. Eh, áreas en cursos en Andalucía y Cataluña, porque son proyectos en colaboración con, eh, tanto con, bueno, con la Universidad de Barcelona como con el Museo Arqueológico de Sevilla. Y el área que aún nos queda por analizar es el área de Alicante, a la que tenemos que volver. Y, y bueno, en el caso de la península ibérica, para este periodo de tiempo no, hay, no podemos utilizar la iconografía a diferencia de Italia y de, y de Grecia. Y bueno, en, en cuestión de interpretación, todavía tenemos solo ideas preliminares porque, como digo, no hemos analizado todavía todos los datos. Eh, lo que podemos decir ya es que hay un desarrollo notable de la producción de tejido en la península ibérica a partir del siglo VII a.C. Esto no significa que antes no hubiera producción de tejido, sino que a partir del siglo VII se intensifica. Las fibras de tejido más utilizadas en la península ibérica, pero como digo, todavía tenemos que analizar eh, más restos materiales de tejido. Eran el lino, el esparto y la lana y las diferencias regionales notables eh, que podemos indicar por ahora es bueno, la, la especialización en la producción del tejido y con tejido me refiero a tejer en este caso, que es en San Jaume más de Enserra donde se han encontrado más de mil pesas de telar pero ninguna fusayola. Entonces el hilado se estaba haciendo en, en otros asentamientos que están cercanos, la moleta del Remey, etc., donde se han encontrado solo fusayolas y no pesas de telar, lo que indica que claramente se están, están dividiéndose la producción. Por un lado se producía hilo, por otro lado se tejía. Eh, hay una especialización en el hilado. En Cancho Ruano, por ejemplo, sí que se han encontrado pesas de telar, pero la gran mayoría de los restos de, de utensilios de tejidos son fusayolas. Hay una enorme cantidad de fusayolas en Cancho Ruano, yo creo que son... No lo sé, 400, 400 300, un, un, una locura, la verdad. Sí, y, y bueno, quedan cuestiones todavía a resolver o repensar, que es el área andaluza. Eh, porque, bueno, quitando Teja a la Vieja, que ya es casi sexto quinto lo que se excavó, eh, no hay prácticamente pesas de telar ni prácticamente eh, fusayuelas en el área. Si sí, sí se compara, por ejemplo, con San Jauma o con, el, eh, con Cancho Roano, que también es posterior, es del sexto quinto. Eh, entonces, bueno, esto nos. Mm, podría ser por falta de excavaciones, pero se han excavado diferentes sitios en Andalucía y prácticamente no se encuentra. Entonces, bueno, habrá que repensar un poco cómo analizamos esto. Y bueno, el estudio comparativo eh, es a tres niveles. El primero es peninsular, las diferencias y las semejanzas regionales que encontramos en la península ibérica. Eh, esto va a ser publicado en artículos de investigación. La segunda es el Mediterráneo, la comparación Grecia, Italia y España, que se publicará, ¡salud! <laughs> que se publicará eh, en la monografía del proyecto, que saldrá en el 2018, y en las actas del Congreso que tenemos en, en Cambridge en mayo, que se llama Making Cities. Y bueno, el, el, la tercera comparación será local colonial, eh, en el caso, por ejemplo, de la península ibérica, las comunidades locales y los fenicios. ¿Qué diferencias o qué impacto pudieran tener los fenicios en las comunidades locales, las diferencias entre el tejido eh, fabricado por los fenicios y, y, y las comunidades locales? Y esto eh, se llevará a cabo casi al final del proyecto, así que espero que pueda dar tiempo a incluirlo en la, en la monografía. Y si no, pues tendrá que ser posteriormente porque tenemos una cantidad de datos tan inmensa que no sé cómo lo vamos a poder gestionar, la verdad. Y bueno, eh, esto es solamente… Mmm, podéis encontrarnos dando vueltas por el Mediterráneo en, lo, en los museos analizando materiales. O eh, bueno, la, la foto de la derecha es en, en el Festival of Science de Cambridge, donde bueno, montamos una, una especie de mesa y estuvimos enseñando a, a las familias y a los niños cómo se hila. Eh, para, que, bueno, para que aprendieran cómo se hilaba en época antigua que claramente ya no se hace así y y, bueno, y les pareció bastante interesante. Y esto es todo. Muchas gracias.